Recién me leía una declaración de un estúpido que se llama Leandro Bouzante o algo por el estilo, colega tuyo, que dice, no, porque el padre del pibe que estuvo en la pelea pinta para Aníbal Fernández. ¿Qué me pinta a mí si yo no pinto? Pedazo de idiota. ¿Qué me tiene que cargar a mí las tintas sobre determinada persona si yo nunca me valí de las barras del Quilmes para participar en política? El AFA Plus, fuimos uno de los primeros que aceptamos las obras y están terminadas en Quilmes. Bueno, viejo, ¿por qué no lo ponen? Porque cuando uno pone en el AFA Plus a funcionar y los listados que nosotros pusimos no son los que seleccionamos nosotros, donde uno puede hacer un listado amañado y dejar a toda la cual personaje por alguna razón de relación, lo que fuera, si no le pedimos a la provincia que nos diera el listado de ellos, que es absolutamente abundante y que no se olvidan de nadie, y esos tipos cuando pongan el dedo no los va a dejar entrar. ¿Por qué no lo ponen a funcionar? Porque Boca, porque River no cierran en sus situaciones. Hay que dejarse de joder, el viejo, que hay que ponerla. Y yo no te mando a decir las cosas, las digo como soy. No le doy pelota a nadie, ni a un sector, ni le doy a otro. Uno me mandó a pedir plata, lo saqué a los bolsazos. Marcamos la cancha como corresponde. Muestran una foto el día que gané porque dice que una de las personas, a quien conozco el pibe, estaba ahí. ¿Y qué, por qué lo tengo que echar? Si nunca hizo absolutamente nada ese pibe. Ahora, si hoy está comprometido en esto, hay que meterlos presos. Aníbal, yo hace un ratito me preguntaba cuál era lo profundo, ¿por qué se pelean estos muchachos? No es como decís vos. No, repito, no es un tema. Si vos me decís que se pelean por el lugar donde van a copar la entrada. Yo creo que es por guita, Aníbal. Yo creo que es por guita. Bueno, pero no es por guita del club. Bueno, está bien aclararlo. O por subconflictos familiares que son de la puerta, lo acabo de decir. Por subconflictos familiares que son de la puerta, lo acabo de decir. De la puerta de la cancha para afuera, no son con el club. No tienen negocios, no tienen ninguna reparto de nada, no tienen nada que le saquen ventaja al club para competir por ese tipo de cosas. ¿Y alguna interna si no política, tienen, Aníbal? No metas la política. Yo podría decir, yo pregunto. Sí, no, mirá, yo pregunto. Que estén cercanos a fulano, a mengano, o dentro de mi partido o en otros partidos, es mentira. No hay nadie que tenga que ver con eso ni que alimente semejante estupidez. ¿Sigue existiendo esto de las Barras Unidas Argentinas? No lo sé. Mira, ¿estás de acuerdo? Si ocurre. Ni en pedo. El responsable de ellos es Marcelo Mayo, un pibe que trabajó políticamente con nosotros cuando yo fui candidato a intendente en el año 91. Julio del 91. Con quien tengo una relación, y si por ahí me lo cruzo en la calle, lo saludo. Tengo una buena relación porque Marcelo es un tipo muy simpático. Ahora, él fue el que organizó esa porquería. Cuando organizaron eso, un día vinieron y dice, che, me dijo Néstor que le dejen entrar las entradas en la cancha que están en la Capital Federal, que por entonces el responsable de la seguridad era yo. Y la orden fue terminante. No entra nadie y jamás entró una entrada. Otro tema que lo vas a ver en alguno de los cables que se dieron. No dice porque llegaron al colmo de entrar con un cajón de muertos. ¿Sabes qué pasa? Muchísima gente relaciona su actividad o su relación con un club de sus amores con ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente viene a pedirte que le dejes esparcir la ceniza de su padre? Sí, de su pasa, madre pasa, en pasa, la cancha. Pasa. Pero además, en este caso, el que nos avisa a nosotros es la policía y nos dice: mire, mataron a un joven en el barrio Los Álamos. Quieren pasar, hacer una pasada. Entonces, la gente mía, que no me encontraba porque yo estaba en sesión, pero si hubiesen encontrado, les hubiese dicho, sí, si te dice la policía que ellos se hacen cargo, yo no tengo inconveniente. En el entretiempo, creo que jugaba Quilmes Unión, si no me equivoco, partido de reserva de la semana. En el entretiempo, entran, salen. Yo no iría ni loco a esas cosas, no creo en esas cosas, pero si esta persona le da paz pasar con su hijo muerto ahí, a mí no me molesta, ni a nadie. Preferíamos, por el propio análisis con la propia policía del lugar, que entraron y que salieron, así como entraron y salieron sin ningún tipo de conflicto, se fueron, y la cosa se terminó, y pasan esas cosas. Por con tal de cargarte la tinta y tirártelo al tipo encima, entonces no, porque el padre del pibe es Dedo Becerra. Sí, lo conozco, lo he saludado. Cuando iba a ver a Quilmes en otras épocas, muy seguido, cuando estás afuera, yo nunca fui a las plateas, yo siempre iba a la popular porque me sentía mucho más cuidado en la popular que en una platea. Lo he saludado mil veces y si lo cruzo, lo saludo. Y al pibe este lo he visto en el club y lo he saludado también. No. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que tengan que ver conmigo ni que trabajen políticamente? Nunca trabajaron para mí. Trabajaron para gente que eventualmente fue candidata mía. Nunca trabajaron para mí.
trabajaron para gente que fue, eventualmente fue candidata mía, pero no para mí, nunca, no los quise nunca trabajando en la interna del peronismo, porque no tienen nada que ver con la política, porque no entienden de política, porque yo quiero tipos comprometidos con política, no con Quilmes. Entonces toca, y hay y otro papanata que decía, no, porque aparecen los carteles de la agrupación Jauretche y la Daniel Fernández. Sí, yo te voy a dar un dato, a mí no me, para hacerme un sacarme un centavo para hacer un cartel me tenés que hacer una cesárea, con lo cual no hay un cartel en la vida que diga Arturo Jauretche pagado por mí, no lo hay. Si alguien lo quiere hacer, ¿qué querés que le haga? ¿Que ande yo con un puntero castigando a la gente porque si quiso hacer un cartel? ¿Qué tengo que ver yo con esas estupideces? Yo dirijo un club serio, que es respetuoso, que tiene reglas claras, que no tiene ese tipo de situaciones, que no concede ningún tipo de situaciones, y que lo que queremos es que ponga la función del AFA Plus, y que nosotros daremos todo el listado otra vez sacado de la Pervide, que hizo muy buen trabajo, y todos estos tipos no entran más, y se terminó el conflicto.